Así bien, amigos de Redescubrir, qué rico poder volver a estar con ustedes en este día en sus hogares y lugares de trabajo. Bienvenidos a nuestro programa en el que daremos continuidad a la reflexión sobre esta exhortación apostólica del Papa, Cristo vive. En el programa anterior veíamos un poco los modelos jóvenes de santidad y hoy queremos detenernos a reflexionar sobre la juventud como la obra de Dios. Sabemos de que la juventud es una etapa de transición, es una etapa única en la vida y el Papa aquí nos invita a considerar a los jóvenes como tierra sagrada, tierra portadora de semillas y ante la cual debemos descalzarnos los pies. Pero vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy viendo este video que con las palabras del Papa Francisco ha revolucionado un poco el pensamiento de muchos jóvenes, de muchas personas y que invitan a la santidad en este mundo moderno. Sentir tu presencia como la samaritana descende. Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día y que sepan enamorarse en la pureza y la castidad, o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, la danza, la música, el teatro, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, alegres, amigos, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Nosotros tenemos que ser esos santos. Bueno, y ahora con esta invitación a la santidad que es para todos desde el lugar donde nos encontremos, vamos a darle voz a la palabra de Dios en el Salmo 144, que es una acción de gracias que también nos ayuda a reconocer la grandeza de Dios en la juventud y orar por nuestros jóvenes para que sean como columnas talladas, como flechas bien apuntadas y que también cada uno de nosotros a través de la palabra pueda contribuir a acompañar y a formar a nuestros jóvenes para que sean de verdad el futuro de nuestra sociedad y la obra de Dios. El soporte
evangélico para el día de hoy es el Salmo 144. Sálvame, Señor, del poder del extranjero. Bendito sea el Señor, mi roca, que prepara mis manos para la batalla, mis dedos para el combate, mi aliado fiel y mi defensa, mi fortaleza y mi salvador, el que me protege y pone bajo mi dominio a los pueblos. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te preocupes de él? ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? El hombre es como un soplo, sus días como una sombra que no deja huella. Inclina, Señor, tus cielos y desciende. Toca la montaña y echarán humo. Lanza el rayo y dispérsalos. Dispara tus flechas y desconciértalos. Extiende tu mano desde lo alto. Sácame de las aguas turbulentas. Sálvame del poder del extranjero, cuya boca dice mentiras, cuya mano cura en falso. Te cantaré, oh Dios, un canto nuevo. Para ti tocaré el arpa de 10 cuerdas. Tú que has dado la victoria a los reyes, tú que salvas a tu siervo David, líbrame de la espada cruel. Sálvame del poder del extranjero, cuya boca dice mentiras, cuya mano cura en falso. Sean nuestros hijos como plantas desde la edad temprana florecida, nuestras hijas como pilares labrados, columnas de un palacio. Que están repletos nuestros graneros, llenos de toda clase de frutos. Que nuestros ganados se cuenten a millares y decenas de millares en nuestras praderas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amigos de Redescubrir, entonces hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a la señora Berta Suárez y a la joven Rosa. Bienvenidas a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, hermana, a usted por tenernos en cuenta. Gracias, porque para mí es la primera vez que puedo participar de este bello programa. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, amigos televidentes, y queremos compartir antes de redescubrir nuestra fe con el padre David, un poquito lo que es la experiencia de juventud que tienen ellas dos. Lo ideal sería poder como abrir un espacio para escuchar a todas las personas, jóvenes, niños y adultos, sobre la experiencia que tienen de jóvenes. Porque como lo decía ahorita, el Papa en esta linda exhortación de Cristo Vive, los jóvenes son el futuro, no son el futuro, los jóvenes son el ahora de Dios. Por eso entonces yo quiero preguntarle a nuestras invitadas, ¿qué sentido tienen para ustedes los jóvenes? ¿Qué significa para ustedes ser joven y cómo ven a estos jóvenes, sobre todo aquí en nuestro municipio, los jóvenes con los que ustedes entran en relación? Hermana, los tiempos han cambiado mucho desde que yo manejé jóvenes a esta parte. La juventud es una época de transición, donde pasan de la tierna infancia a la adultez. Es una época de cambios físicos, psicológicos y emocionales. Esta etapa se ve influenciada por el medio y la cultura, por nuestra cultura. Ser joven es la oportunidad que nos brinda la vida para estudiar, para soñar, para forjarnos. Aprovechando estas etapas, no es fácil. La juventud no es fácil ni cuando se nos presentan estas oportunidades. Es un reto que se nos presenta, que hay que luchar con mucha actitud positiva, con mucha visión, con muchas ganas de salir adelante. Yo noto, por ejemplo, personas de los 50 y los 60 años que miran hacia atrás y se dan cuenta que nunca hicieron nada en su juventud. Y el tiempo es rápido, corre, no se detiene. Y cuando vamos a ver, no hemos hecho nada en la juventud, no aprovechamos el tiempo, las oportunidades que nos dio la vida. Los jóvenes de ahora tienen muchas oportunidades, empezando aquí en Amalfi, tienen muchas oportunidades de estudiar, tienen mucha proyección social. No es lo mismo que en mis años, que los jóvenes teníamos pocas oportunidades. El que podía estudiar tenía que viajar a Medellín porque aquí no había la oportunidad.
y los que podían viajar eran muy pocos y sus familias tenían económicamente con qué sostenerlas. Ahora tenemos la universidad, tenemos muchos cursos del SENA, tenemos muchas oportunidades que gracias a Dios los amalfitanos han aprovechado y se han socializado y educado mucho. Yo creo que el ser joven se ha convertido a hoy en un problema, porque no debería ser así, ¿cierto? Los jóvenes de hoy en día somos vistos como el parrandero, el vulgar, el que quiere la vida fácil, pero por otro lado también es ese joven que viene de raíces pequeñitas y que quiere salir adelante, que quiere trabajar, que quiere estudiar para más adelante poder tener lo que tuvo su familia. Le decía a la profe, los jóvenes hoy tienen muchas oportunidades de donde pegarse. El poder estudiar en la universidad pública no generar tantos recursos como son solamente 1,000 pesos mensualmente. Entonces, hoy los jóvenes tenemos, como también tenemos muchos problemas de acuerdo a la sociedad, se ha globalizado demasiado, han generado muchísimos conflictos. Para nadie es un secreto que hoy está muy, muy de moda los vicios, el amiguito que fuma su cachito, entonces vení pues a hacerle voz también, ¿cierto? Uh-huh. Pero también es cierto que los padres de familia han asumido un papel muy importante para la juventud, porque si no fuera por ellos, que siempre están ahí al lado de nosotros, es que si no te comportas así, ¿vos qué vas a hacer de tu vida? ¿Vos qué querés? ¿Vos querés llegar a una cárcel o no querés sacarse de duda? Son muchas las palabras que uno escucha de los padres de familia, porque se están preocupando por la sociedad que está cambiando constantemente, es un constante cambio. Entonces los jóvenes, muchos de ellos se han estado quedando ahí en el stand-by, en el del relajo, en el de la cotidianidad, pero no están visualizando más allá de qué pasaría si yo dejo eso y empiezo a hacer otras cosas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dejo de levantarme a las 11 de la mañana y me levanto a las 8 de la mañana, ayudarle a mi mamá en la casa, mami, ¿qué necesitas? Al menos tender mi cama. O sea, con eso estás haciendo demasiado. Desde ahí empieza la tarea fundamental del padre de familia, de la educación. Cuando llegan a la escuela, al colegio, y todos esos mismos comportamientos que hacen en su casa lo van reflejando en el colegio, es tarea indispensable, uno, del padre de familia, y dos, del educador. Venga, amigo, que usted no está aquí en su casa, usted aquí no está en su casa, usted aquí no va a hacer lo que usted hace en su casa. Aquí hay reglas, aquí hay normas que usted debe cumplir. Entonces, yo creo que la juventud y la sociedad están en un constante cambio, que si nosotros como jóvenes no nos acogemos a él, nadie lo va a hacer. Es un cambio que también necesita acompañamiento, porque no podemos decir de que se tiene que dejar al joven ya como a su libertad, a lo que él quiera, porque es que el joven todavía no está totalmente formado, entonces hay que acompañarlo, y yo pienso que es una de las etapas que más acompañamiento requieren, porque es el momento de los sueños, es el momento de construir un montón de cosas, de independizarse, y que muchos no lo logran precisamente porque no tienen como puntos de referencia o no tienen el apoyo. Bueno, pero yo quiero preguntarles, ¿ustedes cómo se relacionan con los jóvenes? Porque cada uno desde su profesión, desde lo que cada uno hace, desde lo que cada uno es, tiene un modo de relacionarse con los jóvenes, ¿cierto? Y eso nos merece también como una opinión respecto a ellos. Hermana, yo cuando fui profesora me relacioné supremamente bien con los jóvenes. Pocos problemas tuve con ellos, los supe entender, me buscaban para solucionar sus problemas. Ahora en esta etapa es poca la relación que tengo con los jóvenes, sin embargo con los poquitos que la tengo muy bien. Ellos buscan en uno un consuelo, un consejo. Y yo les hablo mucho de los medios sociales, de la televisión, de la comunicación, de los celulares, porque nos dejamos influenciar demasiado por estos medios. Por ejemplo, vemos todos esos comerciales de ropa fina y los jóvenes ahora no quieren sino ponerse la ropa de última moda, y esto es un poder económico carito. Entonces ellos hacen muchas cosas por quedar bien en este rol de la gorra, que la cachucha, que el blue jean. Entonces cometen a veces muchos errores para poder aparentar ante una sociedad. También las niñas se están madurando muy rápido, hermana.
y no aceptan consejos de uno, se maduran demasiado en todos los temas, en lo familiar, en lo político, hasta en la parte sexual, corren más que en otros tiempos. Y poco aceptan los consejos de nosotros, pero ellos, yo noto que son capaces de adaptarse a las nuevas valores que les está presentando esta sociedad. Los que se quedaron, hay que decir como el chavo, se quedaron porque oportunidades tienen, y yo le pido mucho el favor a los padres de familia que cuiden sus hijos, que los acompañen, que les señalen el camino. Porque uno casi siempre le hace caso a sus padres, ellos casi que le trazan a uno el caminito, que no se deben influenciar tanto por la droga, por la violencia, por la falta de oportunidades, que no se hagan que, ay, ¿qué me pasó a mí?, ¿qué me ocurrió a mí? No, salga adelante, cierre los ojos, salga adelante, que si una puerta se le abre, hay muchas, si una se le cierra, hay muchas que se le abren. Yo creo que la relación más que bien, es cierto, yo soy una mujer, como decía anteriormente, no lo he visto muy fácil. Cuando llegue ese momento, le pido deseos. Se empieza a llegar a esos cambios y a pensar de manera totalmente diferente. A raíz de las experiencias de trabajo con la juventud, nos hemos dado cuenta que muchas veces, en la propia lo decía, uno empieza a enamorarse, uno empieza a desilusionarse también muy fácil, y empiezan los amigos, las amistades a decir que no, es que ni experimenta eso, que es que yo ya lo hice, me parece bien. Ojo, no todo, no como le salga a ella me tiene que salir a mí, no somos las personas, somos personas totalmente diferentes, nuestros organismos reaccionan diferente, pensamos diferente, aunque las influencias tienen muchísimo que ver acá. Es nuestra etapa en la cual nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo, pero siempre pensando en el bienestar mío como persona y en lo que y en el que era. Nosotros decimos, no, es que a mí qué me importa lo que digan los demás. Es que a mí qué me importa lo que diga él o ella. Miente, usted está mintiendo porque a usted sí le afecta psicológicamente, mentalmente, porque ya no te van a ver como esa persona seria, ya no te van a ver como esa persona humilde que eras antes, y eso afecta tus relaciones sociales. La sociedad ha ido evolucionando, pero es lo mismo, es por lo mismo, es por lo que nosotros estamos haciendo a diario y nos estamos dejando mal influenciar. Los jóvenes, y más los jóvenes de nuestro municipio, yo creo que han tenido una cultura o han ido generando muchísimos cambios, porque usted ya no ve la misma cantidad de jóvenes en la zona rosa que antes, usted ya no ve los mismos jóvenes practicando deportes, sino que antes ve más cantidad de jóvenes dedicados a otras Qué experiencias bonito. Que los pueden llevar a evolucionar y a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Es que yo creo que los jóvenes se están dando cuenta que en muchos aspectos han sido utilizados, ¿cierto? Uno, por ejemplo, ve una publicidad en la televisión y siempre ve jóvenes, ¿cierto? Entonces, la joven que exhibe un auto, el joven que exhibe unos tenis, que te habla de las medicinas para la digestión, bueno, de un montón de cosas, siempre la figura joven. Pero en el momento de la realidad, el joven a veces en la misma sociedad va siendo como un poco descartado. Entonces yo digo que también queda ya a ustedes, los jóvenes que de pronto nos están siguiendo, no dejarse utilizar y aprovechar esta etapa de la juventud como la única etapa que es de transición, es súper corta, pero es una etapa que puede ser muy fecunda si de verdad le apuntamos a echar raíces profundas y sobre todo en el Señor. Todo lo que está con el Señor florece y sale adelante. Bueno, y ya para despedirnos, antes de darle la palabra al Padre David sobre la exhortación, en una o dos palabras, ustedes, ¿cómo pueden describir el corazón de un joven? Hermana, el corazón de un joven tiene muchas posibilidades. Para mí es una puerta abierta al futuro y a la vida de adulto. Yo creo que para mí se puede escribir como experiencia de vida, porque la juventud es una experiencia más que te abre o te cierra puertas.
Bueno, muchachos, entonces la invitación y también para los padres de familia, ayudar a que nuestros jóvenes que han nacido originales no terminen siendo fotocopias de nada ni de nadie. Amigos de Redescubrir, un saludo muy especial para todos ustedes que nos ven siempre a través del canal comunitario. Qué bueno entonces poder compartir en este fragmento del programa la catequesis sobre la exhortación apostólica Cristo vive. Ya el programa pasado se compartió un primer tema, una primera catequesis, y hoy nuevamente entonces vamos a compartir un segundo tema sobre la catequesis a partir del mensaje del Papa Francisco a los jóvenes sobre esa exhortación apostólica Cristo vive, y lo vamos a hacer entonces con el capítulo tercero, con algunos numerales de este capítulo tercero de la exhortación apostólica. En este capítulo tercero, el Papa entonces quiere tocar unas realidades que afectan a los jóvenes, y por eso este mensaje es muy importante, porque todos debemos de ser muy conscientes de esas diversas realidades que le hacen daño a un gran número de jóvenes en nuestra sociedad, y que debemos de ser conscientes de esas problemáticas que destruyen entonces la vida, la creatividad, esos sueños ideales de nuestros jóvenes. El Papa quiere que seamos entonces conscientes de tantas situaciones como son la violencia, las drogas, la prostitución, tantos vicios que están afectando esa identidad, esa dignidad de nuestros jóvenes. Y el Papa quiere que también entonces seamos nosotros muy claros en sentir entonces dolor ante estas situaciones, y por eso utiliza una expresión muy concreta: hay que llorar ante esta realidad que está afectando a nuestros jóvenes, que le está haciendo tanto daño. Y si nosotros no somos sensibles a esas realidades de la juventud, entonces, ¿qué esperanza van a tener nuestros jóvenes? Porque esas realidades tan oscuras, tan difíciles, están entonces enfermando la mente de nuestros jóvenes, están frustrando todos sus proyectos e ideales, están terminando con sus vidas, y esa no es el gozo, no es la esperanza que nosotros queremos contemplar algo diferente como iglesia, como pueblo de Dios, reconociendo entonces esos valores tan especiales que tiene la juventud. Es de resaltar que todas estas situaciones pues no las están viviendo todos los jóvenes. Hay algunos campos concretos dentro de la sociedad, algunas realidades en diferentes países y naciones sobre este contexto donde se hace entonces más fuerte esa realidad, ese ataque contra la juventud, porque no podemos desconocer esos valores tan significativos que comparten día a día tantos jóvenes, tantos talentos, tantas expresiones, tantas obras maravillosas que realizan alrededor del mundo, y que nos llenan de un orgullo muy especial ver a esos jóvenes que se convierten entonces en inspiración, en fortaleza para iluminar a otros jóvenes que puedan estar padeciendo estas realidades que describe el Papa Francisco en esta exhortación apostólica posinodal, Cristo vive. Entonces, como pueblo de Dios, como fieles, debemos nosotros, y en nuestra condición de bautizados,
entender y lo que nos está pidiendo y nos está iluminando el Papa. No seamos inconscientes, no seamos indiferentes a ese dolor de nuestros jóvenes. Hay grandes situaciones, retos que se deben enfocar y educar de la mejor manera en la vida de nuestros jóvenes, y por eso el Papa toca a uno de manera especial, cómo influye la tecnología en la vida de la juventud, y resalta cuáles son esos aspectos negativos y positivos de la parte de la tecnología, de las redes sociales en la vida de la juventud. Entonces resalta ahí en este mensaje que hay aspectos negativos que muestran esa soledad del joven, que muestran ese alejamiento que los jóvenes están tomando a través de las redes sociales, esas actitudes egoístas en las cuales está esto influyendo en la vida de muchos jóvenes, y que es ante esto que hay que estar alertas para iluminar a los jóvenes, para educarlos y ayudarlos, y tengan entonces un sentido diferente sobre el uso de la tecnología, de las redes sociales. Porque resalta también el Papa en ese mensaje entonces que se crean a través de las redes sociales, en el medio de la juventud, pues grandes lazos de amistad, de comunicación, situaciones creativas que los jóvenes realizan a través de las redes sociales y que iluminan la vida de otros jóvenes. Por eso resalta entonces también este mensaje que es muy importante que la acción pastoral entre a ser parte de esos buenos valores que tienen las redes sociales. En un último aspecto entonces, el Papa hace una invitación a que tiene que haber una sanación ante tantas situaciones que le han hecho daño a la juventud, y hace tomar conciencia de cómo la Iglesia entonces también en muchos aspectos y acciones, pues a través de la historia y en actos dolorosos, ha tenido entonces culpa sobre esas situaciones que suceden con muchos jóvenes, y por eso el Papa resalta entonces ese valor tan grande de aquellos que son valientes, de aquellos que se comprometen, de aquellos que realmente les duele toda la realidad de la sociedad, y en este caso especial la condición de los jóvenes, y que se preocupan entonces para hacer bien, que comparten esos valores tan nobles y especiales que tienen los jóvenes. Y el Papa invita a los jóvenes para que se dejen entonces guiar, iluminar por aquellos sacerdotes, religiosos, fieles, que son ejemplo y testimonio para la juventud. Son entonces unos aspectos muy importantes que el Papa comparte para los jóvenes en esa exhortación apostólica posinodal, Cristo vive, y que hacen entonces reconocer que ustedes jóvenes son muy importantes. No nos cansaremos de anunciar y proclamar esa tarea, ese compromiso, ese amor tan grande de Dios y esa esperanza que tiene la sociedad fundada en ustedes jóvenes, y que queremos entonces orar a Dios para que los ayude y los aleje de todos esos males que les están haciendo tanto daño, y para que ustedes se comprometan en esa tarea, en esa misión de compartir todos esos valores, todos esos talentos especiales que ustedes tienen. Ese es el mensaje que sería entonces compartir como catequesis en el marco entonces del programa Redescubrir, y que hacemos esa invitación para que la juventud entonces siga cultivando especialmente todos esos valores y talentos tan especiales que poseen. Jesús, cada mañana sentir tu presencia como la samaritana. Te encuentro que me cambia y renueve hoy mi ser.
hemos llegado al final de nuestro programa y quiero invitarlos a que durante esta semana nos pongamos manos a la obra, conociendo un poco más las realidades juveniles que están en torno a nosotros, para discernir cuál es el acompañamiento, ese modo de estar cerca de nuestros jóvenes que debemos tener desde lo que cada uno hace. Recordemos que las realidades juveniles no son para señalarlas, no son para discriminarlas, para utilizarlas, sino que nuestros jóvenes son precisamente para acompañarlos, para fortalecerlos y de manera especial para ayudarlos a que ellos vayan sacando provecho de todo lo que tienen a disposición, de los medios digitales, de algunas formas de trabajo, de todos sus talentos, aún de las dificultades, porque recordemos de que los sacrificios tienen que ser fecundos y son los sacrificios, aún desde la juventud, los que nos enseñan a forjar una vida en el Señor, una vida recta, una vida honesta. Quisiera terminar este programa leyendo un poema muy bonito de una santa y que el Papa nos la trae en esta exhortación. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. ¡Qué bonito! Entonces recuerden, jóvenes, ustedes son el ahora de Dios, como lo veremos en este video. Dios los bendiga, les conceda una santa semana y recuerden seguirnos por nuestro canal de YouTube como Parroquia Inmaculada Madre. Me llené de poder, el encuentro que me cambió y renueve hoy mi ser. El encuentro que me cambió y renueve hoy mi ser. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, como Él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos, pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. Son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.